A bordo de una motocicleta fue trasladado hasta el Hospital Regional José Gabriel Espinel, quien habría recibido al parecer un disparo en su mano. Custodiado por agentes de policía, el hombre de 34 años recibió de manera inmediata atención por parte de los galenos y, según informaron familiares a Enlace Noticias, la víctima se encuentra estable. En medio de una zona boscosa entre la vía que conduce a Barranca Bermeja con el municipio de Yondó, fue hallada con vida una mujer. Quienes se encontraban cerca al lugar dieron aviso a las autoridades. La mujer fue trasladada inconsciente y al parecer con algunas lesiones en su cuerpo. Al parecer, cuatro personas retenidas en la estación de policía del muelle se fugaron esta madrugada y la rápida acción les permitió lanzarse al río Magdalena según las primeras hipótesis. Arnold Andrés Cárdenas Lozano, detenido por homicidio y porte ilegal de arma de fuego. Anthony Díaz Payares, quien respondía por el delito de porte ilegal de arma de fuego. Wilson Chaparro Salcedo, detenido por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre este caso.